¿Qué es lo que están haciendo y cuál es el trabajo que están realizando ustedes? Bueno, en este momento aquí en el lago de la Babilla estamos haciendo un aislamiento con troncos de guadua y lazos para evitar que la gente se acerque hasta donde sale la babilla a tomar su sol, a calentarse. Entonces, no es un encerramiento para que ella no salga, sino es un aislamiento para que la gente no llegue hasta donde ella está y se le pueda respetar a ella su espacio. Claro, porque la gente se estaba metiendo mucho en la sí, hace 15 días tuvimos de que estaba la babilla ahí afuera y el señor queriéndola coger de la cola para tomarse la foto, entonces uno dice, eso no se puede hacer, ¿ya? No deja de ser un reptil, no deja de ser peligroso en el sentido que si yo la molesto, ella puede reaccionar porque la estoy molestando, ¿ya? Entonces ella ahí quietica, no pasa nada, pero hay que evitar que la gente se acerque hasta donde ella. Y eso es lo que estamos haciendo, aislándole para que ella pueda tener su territorio de donde salga a tomar sol. Además de ese aislamiento, ¿se van a tomar otras medidas? ¿Se van a instalar otros materiales o es básicamente eso? Por ahora se está haciendo un aislamiento. Entiendo que el DANMA viene haciendo unos estudios, mirando a ver cómo se da una mejor protección, tanto para la flora, la fauna, como para el transeúnte que viene a visitar este sitio. Me dice que han aumentado las personas que han estado viniendo a ver. Sí, ayer fue un gentío horrible. Había una romería, llamémoslo así, pero por lo mismo de que se ha hecho mucha prensa, mucha propaganda, mucha, ha llamado mucho la atención, entonces la gente viene a ver dónde está la babilla, dónde está la babilla que no la veo, dónde está el cocodrilo, ¿verdad? Que tiene 5 metros, ¿verdad? No. O sea, hay una cantidad de mitos y de creencias o de cosas que la gente dice, ¿sabes qué dijeron? ¿Qué es esto? No, ¿ya? Sí, hay una realidad que tenemos babilla en el lago, ¿ya? En este momentico, ayer pudimos apreciar 4. Entonces en este momentico podemos decir, hay 4 que ya apreciamos y poderlas contar allí. Más, no quiere decir que tengamos aquí babillas de 5 metros de largo, porque no crecen de ese tamaño. Ayer funcionó, siendo que apenas ayer estábamos terminando de poner cierta parte, como ve apenas estamos continuando, pero este lado, que es uno de los lados más críticos, donde ellas salen dos a solearse allí, funcionó perfectamente. No faltó el que quería abrir las cuerdas y meterse, pero por favor, estamos haciendo esto. Y de antemano pues, le pedimos a toda la comunidad de que nos colaboren, ¿ya? Esto no es solamente un trabajo del DANMA, del municipio, de los que trabajamos aquí, sino es un trabajo de conjunto de toda la comunidad y de toda la comunidad que viene de otros lados a este sector, les colaboren a cuidar no solamente la babilla aquí, sino todo el sitio.